Esperamos otra cosa del primer discurso del intendente municipal. Esperamos un discurso que de alguna manera dejara ver cuáles son los grandes lineamientos en términos de desarrollo para Río Cuarto. No ha habido un solo anuncio que nos diga o nos permita vislumbrar cuál va a ser el cambio concreto que este intendente municipal le vino a ofrecer a los riocuartenses. Sí se ha ocupado mucho el intendente de hacer una enumeración, casi todo su discurso, vinculado a acciones que viene llevando adelante y a la práctica el municipio desde hace más de 10 años. Entonces, bueno, nos quedamos con un sabor realmente de insulso, esperábamos más, sinceramente. En cuanto a los dichos de Juan Manuel Llamosa, en relación a las palabras de Macri, ¿cuál es la opinión de usted? Bueno, antes que nada me pareció el intendente bastante desagradecido. El esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional está haciendo lo posible y lo imposible para que, a pesar de la situación macroeconómica en la que nos encontramos, darle a Río Cuarto la cantidad de obras que le está dando, la cantidad de financiamiento que le está dando, que no tiene precedente en la historia. Muy desagradecido desde ese punto de vista. También entiendo, creo yo, porque no entendí la razón del mensaje. También creo que está dirimiendo una interna dentro del PJ, ¿no? Un Schiaretti que se junta mucho con el presidente Macri y él por pertenecer a José Manuel de la Sota, a lo mejor fue un mensaje sin interna. La verdad que no lo sé, pero lo que sí sé es que el intendente no se tiene que olvidar que el gobierno que gobernó a la Argentina durante los últimos 12 años y que dejó un 40% de pobres fue el gobierno por el cual es hoy intendente él. Entonces me parece que en ese sentido tenemos que tomar las cosas con un poco más de seriedad.